Hola, buen día. Hola, buen día, ¿me escuchan? Buen día, ingeniero. ¿Me escucha? Ya, vamos a ver en qué problema quedamos, por favor, me indican ya. Este ya hicimos, ¿no? Esta también. Me olvido de indicarles la tabla que me mandó de los tractores de carga, la señorita que hablamos ese día. Está correcto, es la tabla que van a utilizar ustedes cuando calculemos algún problema de la capacidad de carga según Terzaghi. Ya en vez de para encontrar los factores de carga, que NQ, NC y N-gamma, es la misma tabla. En vez de utilizar los abacos, pueden usar esa tabla. Está correcto la tabla. Bueno, creo que quedamos en este problema, ¿no? Dice el problema dice lo siguiente: con las indicaciones de la figura a calcular, van a disculparte un poco ronco. El lado dos veces B de la base de la zapata cuadrada, utilizar la forma de Terzaghi, adoptar un coeficiente de seguridad de 3. O sea, aquí estamos tomando en cuenta este 2 veces B. Siempre en la fórmula hemos tomado este ancho total como B mayúscula. En este caso lo estamos llamando 2B. En ese caso, esta ecuación ya no va a multiplicar por 0, por 0,5. Entonces no debería llevar este 0,5. Este 0,5 lleva cuando estamos considerando todo el ancho de la zapata. Entonces dice el lado 2B de la base zapata cuadrada, utilizar la fórmula de Terzaghi, adoptar un coeficiente de seguridad igual a 3. El asentamiento total de la zapata debido a la consolidación de la cámara 2, calcular las presiones en el plano A por el método de Boussinesq y admitir como el valor que afecta a la cámara 2. Este problema no lo hicimos, ¿no? Todavía, o ya lo hicimos. A ver. Todavía no lo hicimos, ingeniero, que me ha Hola. tocado. Ya, entonces hagamos acá. Listo. Entonces, como dice el cuadrado, lo que tenemos que utilizar nosotros es esta ecuación. 1.3 de C por NC, etc. Esta es la ecuación general de Terzaghi, ¿no? Entonces vamos a encontrar los factores de carga de Terzaghi con 15 grados. A ver, utilicen ustedes bueno, este es un problema justamente de Terzaghi. A ver, verifiquen con 15. ¿Para qué tipo de falla se está produciendo? ¿Para un corte general o para un corte local? 12. Verifiquen, por favor. Si quieren, por el ábaco o si no, por la tabla que ya tienen. ¿Cuánto calcularon? ¿Saben de qué abaco me estoy tratando, no es cierto? ¿Cuánto es el NC, NQ? El corte local me N sale gamma o NW. en C Un 12 corte por local. corte Bien. local.
Pues si usan, gráfico, lógicamente va a variar entre una y otra persona. Si es por tabla, les va a coincidir porque ya está calculado. Ahí está bien. Entonces, calculamos como corte local. Entonces, y N plus 5, y N gamma o N W, que es lo mismo, igual a 4. Entonces, entramos a esta ecuación. Esta es la ecuación particular justamente para zapatas cuadradas. Entonces, se emplaza cierto un valor. Entonces, la Q admisible va a ser el Q sub D, o sea, la capacidad de 3. Pero esta carga que tenemos de 420, si la dividimos entre el área, es la admisible. Entonces, aquí tomamos la carga total que está con 400, perdón, está en... Aquí tenemos... Entonces, tenemos que distribuir entre el área de esto, ¿no es cierto? Está diciendo el enunciado lo siguiente, con las indicaciones de la figura calcular, dos veces va la zapata cuadrada, que es la forma de tercera guía, a dar un coeficiente sobre de 3. Entonces, tenemos este valor de 100 toneladas y tenemos que calcular el asentamiento de la zapata en este estrato de arcilla, que es de 2 metros. Entonces, pues venimos aquí. Entonces, que su idea va a ser, aquí un ratito, a ver, 420. Tiene que ser la carga. Parece que tiene una sola, ¿verdad? No puede ser 400, debería ser 100. 100 dividido entre b al cuadrado. Hay un error ahí, un ratito, por favor. Sí. Entonces, por favor, pongan aquí 420, pongan, corrijan esto, por favor. No es 100, 420 toneladas. Corrigen esto ya, no es 100 la de 420. Bien. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, acá estamos diciendo de que Q sub D va a ser igual a 420 la carga dividida entre el factor de seguridad, que es en este caso 3. Entonces, 420 va a ser, Q admisible va a ser 420 dividido entre B al cuadrado. Entonces, este B al cuadrado es justamente el área de la zapata, B al cuadrado. Pero no conocemos esto. Entonces, 420, y para que sea, como está diciendo, el coeficiente de seguridad igual a 3, entonces, esto es la admisible, pero acá tenemos que dividir entre 3. Entonces, haciendo operaciones, ¿no es cierto? Tenemos entonces, reemplazando los valores de B, vamos a llegar a esta ecuación. 420 entre B al cuadrado, todo esto lo ponemos acá. Y nos va a quedar finalmente una ecuación de este tipo. 420 igual a 442.53 B al cuadrado más 0.907 por B al cubo. Entonces aquí, si ustedes quieren, pueden utilizar su calculadora o en su defecto por tanteo. Aquí nosotros estamos haciendo por tanteo. Entonces B se está tomando en cuenta igual a 3.05 y también a 3.10. Eso va a ser dos veces B. Entonces, ya el tanteo ya está hecho, que hemos tomado en cuenta como si fuera B igual a 3.1. Este no es igual, pues podemos tomar, pues se empezó con 3.05, 3.10, podemos tomar otros valores también. Pero resulta que con 3.10 da aproximadamente igual a 43.70 toneladas por metro cuadrado. Entonces tenemos aquí, lógicamente, una presión de 43.70 toneladas por metro cuadrado. Eso es lo que nos da de acuerdo a la ecuación. Ahora, esta presión que está ejerciendo en el suelo, lógicamente se transmite hacia abajo.
Entonces, eso lo vamos a hacer por esta ecuación, para utilizar el abaco de la figura 139. Fíjense en la figura que vamos a retroceder atrás. Es visible que 43.70. Eso es lo que hemos calculado. Entonces, ahora con esta presión que está ejerciendo a esa profundidad, entonces vamos a tener, no esa profundidad, sino en la superficie, en tras por metro cuadrado. Ahora, vamos a ver qué pasa a la profundidad que pedía. Fíjense, aquí está pidiendo a la profundidad, aquí tenemos 3 más la mitad de esto. En este caso va a ser 3 más 1, sería 4 nuestra profundidad. Vamos a calcular ahora la presión aquí. Ya. Lógicamente, esta igualdad ya calculamos 43.70 en metro cuadrado. Ahora con la figura, vamos a volvernos atrás. ¿Con qué fórmula dijimos que vamos a calcular? Con la figura 139. Con esta figura, vamos a poner si es al centro o bien a una distancia R cualquiera o una profundidad, vamos a relacionar esto, ¿no es cierto? Estamos tomando en cuenta que entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar, por ejemplo, cuántas veces B vale justamente a la profundidad que quiero calcular. Entonces, si es en el eje, entonces tenemos que buscar justamente aquí ese valor de B. ¿Me entienden? ¿Tienen a mano esta gráfica? ¿Hola? ¿Hola, me escuchan? Sí, ingeniero. Hola, ¿me escuchan? Ya, esta gráfica lo tienen ustedes, es abaco, la mano. El de Westergaard, creo, ¿no? Esta es la gráfica, o sea, el abaco de Businés y de Westergaard, exactamente. Este es Businés ahorita. Vamos a emplear esto para que nos pasemos el problema. Entonces, utilizando esto, vamos a utilizar justamente, vamos a calcular este valor. Cualquiera de estos valores, dependiendo de la profundidad, pero vamos a usar este abaco. Simplemente, si en caso no me coincidiera con este bulbo de presiones, digamos 0,2 de Q, entonces si me da al intermedio voy a interpolar estas curvas. Interpolando se calcula el valor, y directamente ese valor, en este caso digamos 0,015, que me hubiera dado digamos por Q, Q ya lo conocemos, entonces eso es directamente la presión que está ejerciendo a esa profundidad. Entonces, siempre, por ejemplo, digamos, si yo tengo, no sé si se acuerdan ustedes, yo tomo como B el ancho B. Toda esta distancia horizontal voy a poner siempre en función del ancho menor de la zapata.
Si es cuadrado, lógicamente, en este caso, si es cuadrado, vamos a utilizar este abaco. No, este es rectangular, este abaco. Entonces vamos a utilizar eso y vamos a poner siempre en B el ancho de esto en función de B y la profundidad, tanto como la distancia R. Ahora si es en el eje, directamente nos venimos por aquí. Entonces con esto vamos a encontrar justamente ese valor de la incidencia que tiene esa presión que hemos calculado a la profundidad Z cualquiera. Entonces todos ponemos en función de este día. Si hay valores que no coinciden con el rulo de presión, entonces se interpola. Se dibuja aquí aproximadamente cuánto se saca de escala esto, cuánto, y luego trazan la curva y van a determinar a cuánto equivale. Hay que interpolar esto. Bien. ¿Qué esperan? ¿Es que vayan haciendo algo ahí? ¿Qué tal? Vamos aquí. Entonces, en este caso, fíjense, utilizando el abaco tenemos, por ejemplo, B de 3.10, ¿cierto? Hacemos una regla de 3 y sacamos cuánto vale este el X, o sea, la diferencia X, nos va a dar 1.65 veces B. Entonces, en el abaco buscamos, ¿no es cierto?, en profundidad, o sea, en la profundidad Z también está en función de B, también en dirección X también nos da en función de B. Entonces, encontramos y vamos a calcular 1.65 veces B. Ahora, con ese valor, lógicamente, interpolamos el bulbo de presión, ¿no es cierto?, las líneas isobáricas, esa línea que ven en forma de bulbo se llama líneas isobáricas. Entonces, con eso calculamos y determinamos, ¿no es cierto?, este valor, 1.65 veces B. Ahora, calculando este que el valor que nos va a dar el bulbo de presiones, tenemos ese valor X. Ese X multiplicado por este Q directamente nos da la presión en ese punto. Entonces, viene aquí. Entonces, nos da este valor. Ahora multipliquen, que aquí falta esa operación, por favor. Calculen este valor X, que es igual a 161B, ¿no? Multipliquen por Q, el inverso. Aquí le falta un poco el problema de... Bien, entonces aquí falta multipliquen por favor el valor que sale de esto. Sigma Z, la probabilidad Z va a ser igual a X, lo que hemos calculado, que este es el 1.65 veces B por Q. Entonces de aquí van a sacar este valor B. Directamente aquí le falta una operación. Calculen esto porque esto ya lo conocen ustedes. Va a ser igual a este valor de X. Por X nos vale 1.61 veces B. Como ya conocen este valor de aquí, entonces calculen directamente, saquen el B.
Es que aquí falta una parte, no sabía, no sé por qué. La operación. Está incompleto. Está incompleto. De todos modos, sé que en la próxima clase vamos a complementar este ejercicio, no está completo acá. Lo voy a corregir. Falta calcularle justamente el que nos está pidiendo que calculemos el lado 2B, en los casos, sacando B, en este caso, esta ecuación que tenemos, vamos a calcular B. Entonces, si nos pide este lado B, entonces ese B que calculemos lo van a dividir entre 2, es lo que está pidiendo solamente la mitad. Eso es lo que dice la fórmula aquí. Y después de eso vamos a calcular el asentamiento con ese valor. Me falta aquí una partecita que no sé qué pasó. Déjenlo pendiente por ahora este ejercicio. Lo vamos a finalizar la próxima clase. No lo tengo en mano. Sí. Los valores de la tabla son 12.86, 4.45 y 1.52. Según la tabla, ¿no? Sí. De ese valor me está hablando, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. Por eso, siempre va a haber una apreciación. Si utilizan el abaco no va a ser igual. Pero si utilizan la tabla así, mejor haremos una cosa. Esa tabla que fue usted la que me envió la tabla el otro día. Sí. Entonces, por favor, esa tabla sería bueno generalizar y dársela a todos los compañeros para que utilicemos con la misma tabla que ya está ya por los valores así en forma consecutiva. Entonces, utilicemos eso. Entonces, pero este seguramente fue de algún abaco. La apreciación es la misma. Por eso varía de una persona a otra este valor de aquí. Esto. Entonces vamos a quedar pendiente aquí, yo la próxima clase lo voy a complementar esto, por favor. Hasta aquí está bien. ¿Ya? Bien. Ahora, a ver, después otro problema, a ver, vamos a hacer. Aquí me lo apunto. Ya, a ver, este problema hagamos. La figura muestra el perfil de un suelo, estime el asentamiento primario del estrato de arcilla, considerando los siguientes valores. ¿Qué quiere decir asentamiento primario? ¿Cuántos tipos de asentamiento conoce? Hola. Son dos, primario y secundario. Inicial, primario y secundario, ¿verdad? Todo lo que es el inicial y el primario se llama el asentamiento, digamos, lógicamente asentamiento primario, o también llamado asentamiento hidrodinámico. Y después ya viene el asentamiento secundario que no sabemos cuándo acaba. Eso ya lógicamente es un valor muy bajo que casi muy pocas veces hace el cálculo. Por eso la consolidación solamente, hay algunos autores que calculan hasta 90%, otros hasta 95%, pero jamás calculan hasta 100%. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, la zapata dice de 2 por 3.50, asentada sobre la superficie de terreno, calcular el incremento de presión debido a la carga de 6.000 kilos que actúa sobre la zapata por el método de 2 en 1, que actúa en la parte superior del estrato de arcilla y los datos del perfil estratigráfico siguiente. Ese problema vamos a hacer. Aquí.
Dentro de esa figura de 6.000 kilos, tenemos arena, que es 50 metros, perdón, 5 metros, 2 metros y 250 metros. Aquí está la arcilla normalmente consolidada. Entonces hacemos, primeramente vamos a calcular, creo que este problema ya lo hicimos, ¿no? Hola. Hola. Bueno, continuamos entonces. Vamos a calcular la primera camada 1.50, el gamma D, porque como no tenemos humedad, entonces solamente podemos calcular gamma D. Pero tenemos que a su vez tenemos relación de vacío y con eso calculamos el gamma D, que es 1.617 gramos por centímetro cúbico. Y la camada 2, igualmente tenemos G sub S y E, con eso calculamos el peso específico, saturado. Pues va a ser, nos va a dar 2 gramos por centímetro cúbico. Pero como para aplicar la fórmula necesitamos presión efectiva, entonces directamente vamos a trabajar con el gamma sumergido. Gamma saturado menos gamma del agua es una de sumergido. En cambio, como aquí no hay agua, entonces vamos a considerar de que presión efectiva es igual a este valor. Ahora en la camada 3 vamos a aprovechar la mitad de la camada, que es de arcilla, que es 2.50, pero eso lo vamos a calcular para la mitad. Entonces el gamma saturado de eso, igual con los datos que tenemos, G sub S y E, vamos a calcular y nos da 1.884 gramos por centímetro cúbico. Eso nos da el gamma saturado para el estrato de arcilla. Y la sumergida va a ser igualmente gamma saturado más gamma del agua, nos va a dar 0.84 gramos por centímetro cúbico. Bueno, y entonces ahora calculamos la presión efectiva. La presión efectiva, el peso específico de la primera camada por su altura. Igualmente este, el gamma sumergido de la segunda camada por su altura, H2. Ahora el gamma sumergido de la arcilla multiplicado por la mitad de ese estrato, que es H3 sobre 2. Van considerando la mitad. Entonces eso nos da una presión efectiva de 553.05 gramos por centímetro cuadrado. Una vez hecho esto, entonces ya aplicamos la fórmula. Pero justamente esta incidencia que tiene en la superficie de contacto de la zapata, como está ubicado aquí, fíjense aquí arriba, ahora tengo que calcular la presión que me está ejerciendo sobre esta camada, sobre esta arcilla. Entonces, eso es lo que vamos a calcular por el método de 3 en 1. Mediante esta ecuación. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, una carga de 6.000 kilos, pero tenemos una zapata de 2 por 3.50 y tiene una altura de 3.50 metros. Entonces aplicamos esta fórmula. P igual a 6.000 entre 2 más 3.50 la altura más, por mejor dicho, 3.50 más 3.50. La altura de esta, este ancho y la altura también 3.50. Con eso calculamos la presión a la profundidad justamente 3.50, que nos va a dar 155.84 kilos por centímetro cuadrado. Esto ya es la presión que está ejerciendo el peso propio, ¿no es cierto?, sobre ese estrato. Bueno, ¿ahora qué hacemos? Ahora que tenemos esta fórmula, C sub C es el índice de compresibilidad tercera. Tenemos el límite líquido que es 50 menos 10 por 0.09, eso nos da 0.36. Esto corresponde a una compresibilidad media. Entonces, entonces ya tenemos este valor de aquí. Y H es justamente que queremos calcular, eso viene este dato de aquí. Tenemos aquí 2, tendríamos la altura total de la arcilla es esta, 2.50.
es lo que estamos calculando, el asentamiento de esta arcilla. Entonces, tenemos... Entonces tenemos la altura total de la arcilla es 250, que es esto de aquí, entre 1 más 0.99, 98, perdón, y la relación de vacíos, por logaritmo de la presión efectiva, ¿no es cierto?, que hemos calculado debido al peso propio del suelo, nos dio 553, más la incidencia de la presión debido a la carga. Nos dio este 1.5584. Haciendo estas operaciones nos va a dar un valor de asentamiento de 5.629 centímetros. Entonces, bueno, aún, esta presión de aquí, de acuerdo a las recomendaciones que se da, generalmente, ¿no es cierto?, se admite hasta una pulgada, una pulgada no tiene mucha incidencia, pero en este caso nos da casi 2 pulgadas. Entonces habrá que ver cómo podemos evitar de que este asentamiento no sea tan grande. Una posibilidad puede ser aumentando justamente el área de zapata. O en su defecto, transferir parte de la carga con vigas adiostradas a la otra zapata. Ahora, si el espacio nos da, entonces podemos aumentar un poco el área de la zapata. Entonces la incidencia va a ser menor. O de lo contrario, como le digo, se puede hacer con viga de equilibrio, transferir esta carga a la otra zapata. O sea, depende de cómo estén distribuidas las zapatas y ya el cálculo, el ingeniero ya tiene que ver cómo puede reducir esa presión para que no tenga este asentamiento que es excesivo. No muy grande, pero hay que evitar que sea menor de una pulgada. Ahora, cuando los asentamientos son mucho más altos, entonces hay que, tal vez en ese caso nos obliga a hacer una platea, por ejemplo, o en su defecto, una fundación en radier. La fundación en radier significa colocar, como lo puede decir, una viga, vigas, ¿no es cierto?, y encima de las vigas se coloca la losa. Otra forma de hacer, eso ya depende de dar soluciones, pero con esto lo que hemos hecho es calcular el asentamiento medio va a ser de 5.6 centímetros. Bueno. A ver este ejemplo. Dice, en un manto de arena de 20 metros de espesor, servirá para desplantar una estructura por medio de zapatas aisladas. Las zapatas se colocarán a 1.70 metros de profundidad, cuyas dimensiones de la zapata es 250 por 4. La arena está caracterizada por ser muy fina y el nivel freático se encuentra a 2.50 metros de la superficie del terreno. Se hicieron pruebas de penetración normal. Penetración normal también es el CPT, por si acaso. Algunos dicen penetración normal, o también llamado penetración estándar o penetration tester. A cada metro de profundidad, el menor valor encontrado entre todos los sondeos de CPT es de 25. A la profundidad de unos 20 metros, debajo del nivel de la zapata, o sea, debajo de aquí, se encontró un valor de 25 golpes. Muy bien. Determinar la capacidad de carga de la cimentación con un factor de seguridad igual a 2 y un asentamiento máximo de 2.54. Además, considerar que la carga tiene una excentricidad de 0.20. ¿Qué ecuación empleamos aquí? Hola. ¿Qué ecuación empleamos? ¿Se acuerdan que yo les dije que una ecuación de área? Área es una institución que estudia estos casos. Pero vamos a proceder atrás. Justamente el problema que está planteando, les está diciendo, justamente esa ecuación está considerando asentamiento de una pulgada,
Para eso está considerado para un asentamiento máximo de una pulgada. Entonces vamos a proceder atrás. Esto está hecho justamente, fíjense, la determinación de la capacidad de carga admisible para un asentamiento máximo de 2.50 centímetros para cimentaciones colocadas sobre suelos granulares no cohesivos puede determinarse por medio de la ecuación siguiente, que es esta ecuación, la que vamos a aplicar. Entonces, este N es el número, ¿no es cierto?, el más crítico, pero corregido. El número de golpes de CPT. B es el ancho menor, en este caso la zapata rectangular. 4.88, perdón, por R. R es una corrección que se hace en función de la disposición de esta gráfica. Entonces, ¿cómo usamos esto? Cuando el nivel freático está encima del nivel de fundación, vamos a calcular por Z1. Si el nivel freático está debajo del nivel de fundación, calculamos con Z2. Y eso son estas gráficas. Si es con Z1, calculamos con esta abajo. Si es con Z2, con esta abajo. Y la excentricidad calculamos con esta gráfica. También, en este caso, yo puedo decir, por ejemplo, ¿no es cierto?, que la columna tenga esta disposición, o la zapata tenga esta disposición, que esté con un ángulo determinado. En ese caso, calculo con esta ecuación. Lógicamente, estos factores que calculemos, después de calcular el valor como si fuera una zapata común, recién hacemos la corrección. A ver, busquen en su texto, lo que sea, en los apuntes, estos abacos, por favor, para que ustedes los pongan. Figura 154B y 154C y 155. También se hace la corrección. Por ejemplo, el valor de esfuerzo admisible que puso A puede ser incrementado linealmente multiplicando el factor de 1 más ZB. Con un valor límite de 2, cuando Z sobre B sea mayor que 1. Entonces, verificamos Z sobre B. Si este valor nos da próximo a 1 o 1, entonces hacemos corrección. Si es menor, entonces no se hace corrección. Pero máximo a 2. Si esta relación me diera 2.5, solamente voy a poner 2. Perdón, sí, 2. No puedo poner 3 ni 2.5, solamente 2. Y entonces nos vamos al problema. Bien, entonces, hacemos los cálculos. Como estaba en metros, lo vamos a convertir en pies. Un metro vale 3.28 pies. Y 2.5 metros, 8.5 pies. La ponencia Z, que es 1.7 metros, vale
también 5.576 pies. Z2 también lo convertimos en pies. Bueno, lo que pasa es que acá en la fórmula le pide eso, que trabajemos en pies, en pulgadas. Entonces esta es la ecuación. 720 por NC menos 3. ¿Cuánto valía el número de golpes? Era 25, ¿verdad? En este caso hacemos primeramente la corrección. Entonces la corrección se hace N 15 más 0.05 por N menos 15. Tenemos 15 más, aquí el número de golpes era 25, 25 menos 15 nos da 10, dividido entre 2, 5. 5 más 15, 20. Entonces, para aplicar la fórmula, vamos a trabajar con 20 golpes. Bien. Y ya tenemos este valor. Ahora, vamos a calcular en este caso. Fíjense la gráfica. A ver cuándo da la... Aquí estamos. ¿Con cuál calculamos? ¿Con qué gráfica? ¿Con Z2 o con Z1? El agua que le mostré exacto. La figura 154A. Figura esta, ¿no? En este caso, el nivel freático está debajo. Entonces calculamos con Z2. Entonces entramos con Z2 a la figura 154C. Z2 sobre B nos da 2. Entonces calculamos, como les decía, que el valor de Z Z2 va a ser 2.5 menos 1.70, eso nos va a dar 0.3 igual a 0.987 pies. Entonces, aplicando esta fórmula, fíjense, como hemos corregido también el número de golpes, nos dio 20 golpes, y Z sobre 2 nos da 0.12. Entonces, con este valor encontramos justamente
este valor R en el ábaco. El Z nos dio 0.12, entonces calculamos 0.12 aproximadamente nos va a dar 0. R igual a 0.5. Este valor, eso sale del ábaco. 0.5. Ya tenemos este valor. Entonces, esto también ya está, tenemos, son datos. B también es dato que estamos colocando acá. Y este es el número de golpe corregido. Hacemos operaciones y nos va a dar 9.398.51 kilos por metro cuadrado. Muy bien. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Calculamos, ¿no es cierto? Después de calcular esto, nos pide que podemos inclusive corregir con este valor. La ecuación. De uno más Z sobre B. Es este de aquí. Ahora, nos dice, ¿no es cierto? Esta corrección se hace siempre y cuando nos dé 1. Entonces, en este caso, nos da menor que 1.068, por tanto, no corregimos. Ahora, si esto hubiera sido 1, entonces tendríamos que haber hecho 1 más Z sobre B. Si hubiera sido más que 2, entonces solamente corregíamos 2. En este caso, este resultado multiplicamos por esta corrección. En este caso, no corregimos porque no es menor que 1. Si hubiera sido, digamos, 1.5, 1.6, se multiplica por ese valor aquí. Si nos hubiera dado 2.5, entonces solamente multiplicamos por 2. No puede pasarse de 2. Bien. Entonces ahora, la corrección por excentricidad. Entonces la excentricidad valía 0.30, de la excentricidad. Y ve el ancho. Entonces hacemos relación y tenemos con este valor. Vamos a entrar al ábaco, que es el ábaco número 155, con la relación de E sobre B. Nos da 0.12, a ver, nos da 0.12 aproximadamente, va a ser 0.6 aproximadamente. Calculen en su ábaco. ¿Cuánto le dan? Con este valor vamos a encontrar el ábaco, nos va a dar un factor de corrección de 0.58. Entonces este Q va a admitir que ya calculamos, lo corregimos por excentricidad, es este valor de aquí, 9.398, multiplicado, esto lo vamos a encontrar en el ábaco. Con 0.12 encontramos en el ábaco la figura número 155, nos va a dar igual a 0.58. Entonces, Cuba admisible va a ser entonces 5.451.13 kilos por metro cuadrado. Después hay otras correcciones, por ejemplo, no sé si se acuerdan ustedes de la figura
La 156 y 155 es para el caso de si que la zapata o la zapata está en una inclinación o cómo está también la, digamos, en qué excentricidad tiene la carga, por ejemplo. Pues sí, esas correcciones después. Lógicamente, cada corrección se hace después de llegar al resultado final. Lo primero que hay que llegar es a esto. Este valor. Después se hacen las correcciones. Una corrección de ellos es cuando se relaciona a Z sobre B. 7 es mayor a 1 o 1, entonces corregimos con esta fórmula. Z más Z sobre B, siempre dentro del margen de 1 a 2. Multiplicamos por este valor que obtuvimos. Ahora, en este caso, por la excentricidad de la carga, ¿no es cierto? Tenemos excentricidad de 0,12. Con eso encontramos el ábaco, como le digo, 155, y encontramos este factor de corrección, que es 0,58. Entonces, este resultado que ya estaba corregido, lo multiplicamos por este valor. Ahora, si hubiera otros casos, por ejemplo, si la figura, en este caso 156B, donde tenemos la zapata inclinada, entonces también se hace la corrección. En ese caso, lógicamente, ya no vamos a hacer esto, sino veremos el otro caso. Sé que hay que tenemos 4 ábacos más o menos que están, que fíjense en el texto, eso tienen que corregir, depende de qué les pida. ¿Está claro o no? ¿Hola? Sí, ingeniero. Hola. Ya, entonces, el primer problema que estamos resolviendo, la próxima clase lo complementamos, por favor. Ya, faltó una parte, no sé qué pasó. Ya. Ahora, a ver este problema. Este es para el caso de las zapatas inclinadas. Una zapata de cimentación de 2 por 3 metros se desplanta en un terreno que tiene una inclinación de 30 grados, como está aquí. Si la zapata se coloca de tal manera que Z es igual a 2,40, ¿cuál es la capacidad de carga admisible de la zapata si la cohesión es igual a 0,7 kilos por centímetro cuadrado y el peso específico es igual a 1,7 toneladas por metro cúbico? El ángulo de fricción interna es igual a 30. Entonces, en este caso hay ecuaciones, ¿no es cierto?, para este caso, tanto para zapatas circulares como para zapatas cuadradas, y también para zapatas rectangulares o zapatas infinitamente largas, o también conocido también como zapatas, que son zapatas, ¿cómo lo podemos decir?, zapatas continuas, también se conoce como zapata continua. Por ejemplo, un cimiento de una casa común, una zapata continua. Esa misma ecuación vale también para zapatas rectangulares. Entonces, en este caso, es una zapata rectangular tiene 2 por 3. Entonces, el peso específico igual a 0,07. Entonces, aplicamos esta fórmula. Para obtener la capacidad de carga según Sefton, tenemos este valor, 1,3 de C por NGC más 0,4 de B por gamma por NWQ. Entonces, cuando esta relación de Z sobre B es mayor a 1, se usan líneas punteadas. Eso, bien, fíjense, eso está refiriendo a unos ábacos de 157B y 157C. Entonces, con eso vamos a encontrar NSG y NWQ. Bueno, aquí tenemos NSG. Lógicamente, ¿Tienen el texto o no tienen el texto para seguirme el ejercicio? ¿Hola?
Yo no, ingeniero. ¿No tienen? En el texto está, han comprado el texto de donde la, frente al laboratorio, hay una fotocopiadora. Ahí está el texto, porque no lo adquieren. No está en este orden, pero está todas las cuestiones ahí. Todo lo que se está hablando aquí. De todos modos, bueno, terminaremos este problema. De todos modos, yo voy a, para que entiendan mejor, yo lo voy a pasar por una fotocopia de los abacos, ¿ya? De todos modos, vamos a torcer un poquito para que vean de qué se trata. Se trata de estos abacos, fíjense. Este por una inclinación que tenemos aquí, este abaco. ¿Cómo usamos este abaco? Para encontrar NSG, calculamos el factor de estabilidad, este valor. ¿Quién sería este valor? Es igual a la gamma del suelo multiplicado por la altura Z. Esta Z viene desde aquí hasta la base de la zapata. Este es Z. Y C es la cohesión del suelo. Entonces, con esto encuentro este valor de aquí. Aquí tengo cero, ¿no es cierto? Entonces, para encontrar en ese aquí, tengo que primeramente conocer este valor de acá. Luego, encuentro aquí está el ángulo beta, que es el ángulo de inclinación. Tengo aquí. Entonces, estos valores que ven aquí es justamente el factor FA, es el factor que se llama factor de estabilidad, que es este. Entonces, con ese valor encuentran ustedes, por eso dicen, ¿no es cierto?, las líneas inclinadas. Aquí dijimos. Si en las figuras dice 141 A, B y C, usar líneas llenas, o sea, continua, quiere decir, si Z es igual a 0. Y las punteadas, cuando Z sobre es igual a 1. Entonces, por eso, en este caso, vamos a ver cuánto nos da el factor de seguridad, perdón, de factor de estabilidad, y luego venimos con los datos del ángulo de presión interna, vamos a coincidir a cuál de estas líneas que están curvas va a coincidir. Entonces, con ese valor encontramos, entonces con este valor y el factor de estabilidad encontramos un punto y sacamos a que este valor es el valor de NSG. Entonces, para encontrar NSG, primero tenemos que encontrar el factor de estabilidad, que es este de aquí. Luego, con la inclinación de este suelo, que es el ángulo beta, es esto de acá. Esto no es ángulo de fricción interna, por si acaso. Esto es la inclinación del terreno. Entonces, intersectan ese punto y sacan aquí, es el factor de NSG. Ahora, para encontrar NWQ, ¿qué hacen? Aquí entran igualmente con la inclinación, pero en este caso, ya estas líneas de acá ya son ángulo de fricción interna. 30, 40, etcétera. ¿Cuándo van a emplear las punteadas y las continuas? Cumpliendo lo que dice acá. ¿Cierto? Entonces, si en la figura 140 B y C usar las líneas llenas cuando Z B igual a 0 y las punteadas cuando Z sobre B es igual a 1. En función de eso, entonces ven qué líneas van a emplear.
las punteadas o las llenas. Entonces, con el ángulo, con el ángulo de inclinación y el ángulo de presión interna, entonces vienen, interceptan un punto, sacan aquí, es el valor de n, n doble de q. ¿Entendieron? Hola. ¿Esto es algo que no lo tienen tampoco ustedes? Hola, ¿me escuchan? Está en el libro, pero no se nota muy bien. Ya, yo se lo voy a enviar entonces, hoy mismo se lo voy a enviar para que se reparten, por favor, ya, estos valores. Lo importante es que cómo van a utilizar, es emplazar fórmula. Uno que tienen que saber el factor de estabilidad, como les digo, teniendo con estos datos. El peso específico del suelo, la altura Z, la cual está desprendida de la zapata, dividida entre la cohesión. ¿Cuál es el valor? Lo van a encontrar. ¿Cuándo van a saber si la línea es punteada o llenas? Cuando hagan cumplir esto. Usar las líneas llenas cuando Z sobre B igual a 0. Y las punteadas cuando Z sobre B es igual a 1. Pues para ambos abacos. Y para usar este abaco, utilizan la inclinación del terreno, que es este de aquí, y aquí ya es el ángulo de presión interno. Tienen, por eso, por caso de líneas punteadas y las líneas llenas. Intersectan un punto, sacan hasta aquí, y ese es el valor de NWQ. Simple, simplemente saber. Lo primero que hay que buscar son estas relaciones aquí, para ver si son punteadas o líneas continuas. En ese caso, entonces con eso entran ahí y aplican la fórmula. Entonces, en nuestro caso, entonces en este caso verifiquen por favor el factor de estabilidad, van a calcular que le va a dar 0.58. Pues van a calcular NSG primeramente. Ahora, con los valores del ángulo de presión interno del suelo y la inclinación del talud, van a calcular NWQ. Primero tienen que hacer si van a usar líneas continuas o líneas discontinuas. Pero una vez obtenido este valor, se emplazan aquí, en esta ecuación aquí. C es la cohesión, en ese G es lo que hemos encontrado aquí, más 0,4 de B, B es el ancho menor siempre, en este caso de la zapata, por el peso específico del suelo, por NWQ. Y encontramos también en la tabla, usando el ángulo de fusión interna, y la inclinación del terreno. Nos encontramos este valor de NWQ. Y después reemplazamos fórmulas. Entonces, esto lógicamente no es admisible, es la ruptura. Ahora, para que sea admisible, lo dividimos entre tres. Eso es admisible. En este caso, así, 75.43, eso es admisible. Bueno, yo creo que no se faltaron varios, que apenas están, creo, 25 personas, ¿no? 27, creo. No sé qué pasó. Pero de todo modo, la próxima clase teníamos que dar examen, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? ¿O quieren un repaso más de la parte teórica? Sería mejor, ingeniero. Ya tienen una lectura general. Vamos a hacer preguntas teóricas. Ya.
pero participen, pues. Y unos dos problemitos, tres problemitas más, ya de esto. Ingeniero, buenos días. Sí. Disculpe, ¿será que nos puede enseñar a calcular o nos puede enseñar la planilla del SPT según a los diferentes estratos, a cómo calcularla o poner datos en la planilla? Ya. Ahora, lógicamente, hay varios criterios para hablar de en la planilla. Generalmente, lo primero que hay que hacer es la corrección en número de golpes. Usted en suelo 1 tenía una tarea, ¿no es cierto?, de hacer la corrección. Usted tiene el N de campo. Ese N de campo de entrada van a corregir por 0.6 la eficiencia del martillo. Y después van a corregir por varillaje, presencia de agua. Y, bueno, todas las correcciones que se hacen, ¿no? Con ese N corregido, entonces con eso calculan ya las tensiones. Hay varios criterios. Cuando uno no conoce, por ejemplo, digamos, supongamos que le dice, bueno, hagamos un estudio de suelo, y bueno, lo único que le va a decir el calculista va a ser de 15 pisos, pero no le dice cuánto es la carga de incidencia en una columna, cuál es la más cargada, no le dice, porque no le han hecho todavía el cálculo. Entonces hay una fórmula, un criterio, no sé si se acuerdan ustedes, le indiqué que la probabilidad de sondeo era igual a 3 por número de pisos elevado a 0.7, un criterio. El otro es, usando una tabla también que está adjunta en el texto, fíjense, una tablita también que dice para cantidad de pisos y el ancho del edificio, hasta 30 metros. Generalmente es raro el edificio que sea más ancho de 30 metros. Siempre van a trabajar con estructuras de ese tipo. Hay otro que para estructuras pesadas, que en ese caso especialmente son para industrias o para estadios, son, me parece, bien anchas. O sea, el ancho de la construcción es mayor a 30. En ese caso, esa ecuación, en vez de multiplicar por 3, multiplicamos por 6. ¿No? Entonces, eso es lo primero que decimos para darle un criterio al ingeniero, arquitecto o al propietario del terreno, es decir, por esta razón le estoy pidiendo que el sondeo sea de tal profundidad. Porque hay gente que no quiere. Y ahora, por ejemplo, no sé qué está pasando, pero hay colegas que admiten hacer su casa, o sea, estudio de suelo para casa, 3 metros de profundidad, 4 metros. No sé si es la necesidad, pues que realmente hay gente que incapaz, que no entiende el tema. Y por ganarse unos pesos hacen eso. Eso no está bien. Como estamos viendo, el bulbo de presión se transmite hacia el interior del suelo. Entonces no puedo decir yo que una casa, digamos, de que sea de 5 pisos, supónganse por 12 toneladas por piso, 5 por son 60 toneladas, que más o menos va a ser una columna. Y esa columna va a estar apoyada en una zapata, eso va a transmitir esa presión abajo. De repente el problema está abajo, no está arriba. Pues, ¿cómo vas a ver? De repente arriba está bien, pero abajo está mal. Entonces va a tener un problema posterior, poco a poco se va a ir asentando esa casa. Pero ahí está ocurriendo eso, ese fenómeno no se ha normado, en realidad. Entonces, una vez que usted tenga ese criterio de la profundidad, ya le puede hacer la corrección del número de golpes, puede tomar varios criterios. Generalmente, no obedece a una ecuación determinada. Le hacemos al tanteo, sino en fórmulas empíricas. Por ejemplo, Terzaghi dice, para suelos granulares que no tengan presencia de agua, usted puede calcular N sobre 5 o N sobre 10. Pero si no hay agua, calcule N sobre 5, pero nunca hay que poner N sobre 5. ¿Por qué? Porque alguna vez llueve. Por tanto, un momento de eso va a estar el suelo saturado, tal vez sumergido, porque el nivel de agua va a subir hasta arriba, aunque sea un instante. Entonces, directamente sin suelo granular, se divide entre 10. Ahora, en el caso de las arcillas, directamente multiplique 1.33 por el número de golpes del SPT dividido entre 10. Es la tensión que le va a dar para las arcillas. Es diferente.
Ahora, si los golpes son bastante altos, es preferible, como le decía el otro día, a ver, nos podemos ver ahorita, usar, por ejemplo, estos ábacos. Porque ya la forma ya no obedecen a eso. Va a dar demasiados valores. Por eso hay mucha gente que está dando tensión admisible en suelos de 15, de 10 kilos por centímetro, están locos. Eso no puede ser. Por eso yo aquí les di una tabla, fíjense, ahorita lo voy a dar. Este abaco está diciendo directamente hasta 70 golpes. Y estamos tomando valores intermedios. Por ejemplo, si yo lo pongo, que se lleva a un lugar para una arena, le pongo, a ver, que me dé 50 golpes. 50 lo voy a poner. Lo voy a dividir, como no hay agua, lo voy a dividir entre 5. 10 kilos por centímetro cuadrado, estamos locos. Ese equivaldría ya a entrar como si los suelos fueran roca. Ahí está. Eso lo puse al final, justamente por eso. Si me da 10, estaríamos hablando de roca sedimentaria como si fueran calizas o lutitas. Eso no. Por eso hay mucho criterio aquí en cuanto a las tensiones que uno tiene que dar. No directamente las fórmulas. Lamentablemente, la geotecnia no es un valor como en otras carreras, digamos, que le ponemos ese valor, que da de acuerdo a la fórmula, le va a dar eso. El criterio que tiene que tomar en cuenta, ¿no es cierto? Hay que imaginarse de que no siempre, si me da una formulita X, lo voy a poner ese valor neto, ¿no? Si no, es un criterio que hay que poner. Hay que tratar siempre de no sobrepasarse que un suelo soporte menos de 3.5 o 3 kilos por centímetro cuadrado. Pero hay gente que pone 10, 15 kilos por centímetro cuadrado en un suelo. Como les digo, no se está cumpliendo ni siquiera la profundidad de sondeos. Dice, bueno, la profundidad de sondeo, lo mínimo, por pis, por eso les dice esa fórmula, fíjense, esa fórmula bien, bien como les digo, optimista la fórmula. La más conservadora es la tabla, pero hay que comparar entre los dos y de ahí sacar la media. Lógicamente, si ahí se puede encontrar piedra dura o suelos muy rígidos, entonces puede quedar y tampoco no hay que llegar hasta lo que dice la fórmula. Depende de cómo se encuentre en el suelo. Pero mínimamente de entrada, como no se conoce el suelo, hay que entrar con sus parámetros. Especialmente para hablar con la gente que suelta la plata, pues, ¿no? Pero lamentablemente, como les digo, hay muchos ingenieros y también arquitectos creen que si uno les pide, no, para un edificio de 30 pisos, que sé yo, le pido, por ejemplo, 40 metros, dicen, no, está muy caro, no puede ser. Pero ¿qué pasa a la incidencia de presiones abajo? ¿Qué tal si hay una oquedad? En muchos suelos se encuentran en cavernas. Ustedes saben que un suelo aluvial, ¿qué es aluvial? Lo que trajo el agua. Si ustedes van al río, van a ver pedazos de maderas, van a ver piedras, van a ver arcilla, van a ver de todo, ¿verdad? Y encima viene otro aluvión y lo tapa con arena. Pero esos estratos quedaron así, variables. Entonces, no podemos, por agarrarnos la peguita, ¿no es cierto? Y llegar a esa irresponsabilidad. Si la gente quiere hacer que lo haga, pues no, hay que aguantarse a veces por necesidad, no importa, pero hay mucha gente, pienso de que por necesidad de trabajo hacen esas cosas que no está bien. Entonces, la próxima clase vamos a hacer un repaso general. Vamos a resolver unos dos o tres problemitas más, ¿ya? Y después vamos a hacer un repasito de todo, pero lean, por favor. Por eso es muy diferente en la tensión admisible, el suelo de uno a otro puede variar. No hay, pues, ahora sí, sería interesante
y le diga, por ejemplo, yo quiero la columna más cargada va a ser de tantas toneladas. Usted puede asumir qué fórmula se aplica ahí, porque ya sabe. Pero normalmente no, en la mayor, casi el 99%, usted sabe que se va contra el 15 piso, pero no le dicen el estado de carga en ese momento. Es el tema. ¿Alguna pregunta más, joven? Estaba buena su pregunta, joven. ¿Algo más? Bueno, en la próxima clase vamos a, como les digo, algo de teoría y unos dos o tres problemas. Además, vamos a terminar ese problema que ha quedado incompleto. Por favor, se lo voy a pasar. Después lo hacemos en clase. ¿Ya? Pasó algo, se me borró, parece, ¿no? Está incompleto ese ejercicio. Ya, en eso quedaba entonces, jóvenes, hasta el miércoles, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Ingeniero. Hasta luego, ingeniero.